Hola, herpetos saludos, bienvenido a la serie de anfibios para niños de bicheando.net. Hoy vamos a contarte de forma muy divertida qué es una rana. ¿Empezamos? La rana es un animal vertebrado que tiene manos, pies, huesos y músculos, como las personas y otros vertebrados, como perros, gatos, serpientes, peces. Las ranas son anfibios, que significa necesitan el agua para vivir o reproducirse. Por eso es normal verlas en las charcas y los ríos cantando en primavera. ¡Crack, crack! Y saltando también, ya que las ranas son expertas saltadoras. Sus patas traseras son súper largas y les ayudan a nadar y a escapar de los depredadores. ¿Te has fijado que además las ranas no tienen escamas como los reptiles ni pelos como los mamíferos? Su piel es verrugosa o lisa y siempre está húmeda para que no se sequen. Y las ranas son de muchos colores, aunque suelen ser verdes o marrones aquí en España. Y como casi todos los anfibios, las ranas se metamorfosean, es decir, van cambiando de forma desde que nacen hasta que se convierten en adultos. Las ranas, junto a los sapos, son anuros, que significa que son anfibios sin cola en estado adulto. Al contrario que los tritones o las salamandras, que son urodelos, y que mantienen la cola cuando crecen y la conservan durante toda su vida. De ellos, tritones y salamandras, hablaremos en los próximos capítulos de esta serie de anfibios para niños. Resumiendo, las ranas son pequeños vertebrados anfibios anuros que viven en zonas húmedas y con agua, que no tienen cola de adultos y dan grandes saltos. Gracias por ver Anfibios para Niños de bicheando.net.